Muy buen día, comunidad de DGEST Media. Yo soy Jan Rosagel y este es el programa Contarse, dedicado a la narración oral. El día de hoy estoy muy feliz porque tengo una gran invitada. Pero antes de entrar en este tema, les quiero contar cuando una vez a mi abuela, originaria de Guerrero, de la Sierra Guerrerense, le pregunté qué era la poesía o cuál era la diferencia entre la poesía y el poema. Y ella con su sabiduría me respondió que el poema es la forma escrita de la lluvia, pero no es la lluvia. Y así, con esta sabiduría milenaria, les quiero presentar hoy a una gran narradora, enorme narradora, con una gran trayectoria en la oralidad, de aproximadamente 34 años contando. Me está diciendo que empezó en 1986, imagínense eso. Yo todavía ni siquiera nacía cuando ella ya estaba contando historias. Yo admiro profundamente a Elsa Oralia. Siempre sus historias buscan la riqueza cultural mexicana y siempre está vestida con unos huipiles preciosos y siempre que nos da tiempo yo le digo, cuéntame qué significa. Y el día de hoy vamos a tener el honor de que la podamos escuchar, de que nos pueda compartir cómo llegó aquí, por qué eligió la narración oral, sobre toda esta riqueza cultural mexicana y lingüística que existe. Y bueno, pues se las presento. Hola, Elsa. Hola, Jan. Muchas gracias por la invitación. Ay, muchas gracias a ti por aceptar acompañarnos y acompañar aquí a la comunidad. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste la narración oral? ¿Cuál era tu oficio? Mi oficio es maestra, profesora, y tenía yo un trabajo de coordinar las actividades culturales de educación primaria a nivel Distrito Federal. Y era yo instructora nacional de Conaculta, del módulo de Ciencia y Tecnología. Wow. Y eso me daba la oportunidad de viajar a diferentes estados del país. Pero, al igual que tú, en Guerrero, escuché las primeras historias que me conmovieron mucho, que movieron mi imaginación, que las historias son provocadoras, Jan. Te mueven los sentimientos, la imaginación, la creatividad. Y decías de mis huipiles. El día de hoy traigo un huipil a musgo. Bueno, así lo conocemos. Este huipil, como todos, son una muestra de la cultura suave y las depositarias son las mujeres de nuestro país. Cada huipil tiene un código. Este código es, aquí está el agua, estas grietas, la tierra, que son las flores, el viento, que es el olín, ese movimiento, y el fuego es el corazón de la mujer que lo porta. Pero hay otro código. Esta franja roja indica que yo soy una mujer casada. Si no la tuviera y estuviera unido blanco con blanco, sería de una mujer soltera. Hay todo un código en cada huipil. Son de telar de cintura. No sé si se pueda ver, pero todo es bordado a mano. Tú puedes ver aquí, pueden ver las costuras, los nudos, los remates. Todo es bordado a mano. Son una belleza. Claro. Me indigna cuando las personas les dicen a las mujeres, ¿cuánto es lo menos? ¿Por qué regatear si es una obra de arte? Cuando vamos a un centro comercial, pues elegimos, compramos y no regateamos. Porque regatear algo tan hermoso, parte de nuestra cultura, también de Guerrero, como tu abuela. Y en Guerrero, escuché varias historias. En Guerrero estuve trabajando en la normal para maestros indígenas y maestros afrodescendientes. Está cerrada la escuela, desafortunadamente, pero esa normal iban maestros de estudiantes tlapanecos, nahuas, amuzgos y la población afrodescendiente. En cualquier país y en cualquier estado del nuestro hay historias. Una propuesta que hice fue recuperar la historia a través de la oralidad. Y es acercarnos a la gente mayor, a la gente anciana, que nos nutre con su sabiduría, como tu abuela, y con palabras que de repente no... ya están en desuso. Ya están en desuso. El potrero. Ay, ¿qué es el potrero, no? Tantas cosas. Ahí escuché una historia que habla de Tochtli, el conejo, que una mañana iba caminando y vio a Mazatl, el venado, con sus enormes cuernos. Ay, le dio tanta envidia. Él quería ser grande. Quería ser grande como Mazatl, el venado. Así es que se fue corriendo a buscar a quien crees. A Tlaloc, el señor de la lluvia. Y lo encontró por allá, abajo de una cascada y rodeado de un hermoso arco iris. Y le dijo: Tlaloc, yo quiero ser grande y quiero ser fuerte. Tlaloc lo miró con ternura y le dijo: ¿y para qué? Si eres un animal tan hermoso y tan inteligente. Por favor, Tlaloc, yo nunca te he pedido nada. Y Tlaloc le dijo: bueno, te voy a conceder que seas más grande, pero tienes que cumplir con 2 pruebas. Dímelas, dímelas, dijo Tochtli. Y le dijo Tlaloc: bueno, lo primero es traer leche de una puma. Los ojos de Tochtli se abrieron enormes. Y la segunda es que me traigas a Coatl viva, aquí conmigo. Coatl, la serpiente. Bueno, dijo Tochtli, y se fue. Y recordó que Coatl iba a beber agua al río. Y cuando la vio ahí, le dijo: rápido, rápido, Coatl, vienen los hombres y te quieren matar, métete aquí, yo te protejo. Y Coatl le creyó a Tochtli y se metió. Tochtli rápidamente cerró el morral, se lo echó a la espalda y empezó a caminar. Él recordaba dónde los ocelot o pumas se reunían y llegó ahí, pero pasó el morral a sus brazos y lo llevaba así y tenía una carita tan triste que mamá puma le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Tochtli? Y él le dijo: ay, mira, es que mamá puma se fue y el niño, el gazapito, se va a morir de hambre. Es más, ya se murió. ¡Ay! Mamá puma, conmovida, le dijo: ¿y qué podemos hacer? Tochtli le dijo: ay, mira, sí se mueve, está vivo. ¿Me puedes regalar un poquito de tu leche para darle a mi gazapito? Y mamá puma se dejó ordeñar y en un jarrito pequeño le dio leche. Tochtli iba preparado con cera que las abejas le habían regalado y selló el jarrito. Volvió a ponerse a Coatl en la espalda y siguió caminando y se fue donde estaba Tlaloc esperándolo. Cuando llegó ahí le dijo: Tlaloc, primera prueba, aquí está Coatl, viva. Y salió Coatl. Y aquí está la segunda. Y le entregó el jarrito lleno de leche de ocelote. Tlaloc lo vio y dijo: bueno, pero ¿para qué quieres ser más grande? Ah, no, Tlaloc, tú me dijiste que me ibas a hacer más grande. Tlaloc lo tomó de las orejas y lo zarandeó. Y cuentan los abuelos náhuatl que por eso los conejos tienen sus orejas largas. Porque Tochtli, cuando vio su sombra reflejada, se vio más grande. Aunque la verdad, ustedes y yo sabemos que lo único que le creció fueron las orejas. ¡Ay, qué belleza! No lo había escuchado nunca este. Pero te das cuenta toda la enseñanza que tiene, porque los cuentos tienen mensajes. Por supuesto, la tradición oral tiene una sabiduría muy grande. Como para educarnos, ¿no? Claro. Para hacernos reflexionar. Y para preguntarnos el mundo, sobre todo. Sí, la cosmogonía indígena es increíble. Claro. Es increíble. Hablando de huipiles, por ejemplo, Aquí en Ciudad de México podemos ver esos huipiles rojos con listones en la espalda. El triqui. El triqui. Bueno, pues esos huipiles, esos listones que vemos aquí en el cuello es el sol. Y vemos que atrás los listones cuelgan, ese es el arco iris. Y llevan larvas que se convierten en mariposas y observan bien. Ahí está. Y al final hay una franja blanca, pero luego continúa el bordado. Esa franja blanca es el inframundo. Hasta ahí llega, pero después otra vez hay vida. Si supiéramos decodificar toda la simbología de los huipiles, pero conocemos tan poco de textiles. Desapareció el único museo de indumentaria mexicana que estaba en donde está ahora el claustro de Sor Juana. Y hay otros. Hay unos que tienen como un nacimiento en la altura del vientre, ¿no? Que es como muchas flores a la altura del vientre. Ah, es como el más popular. El San Antoñito. Ah, bueno, ese trae un bordado de muñequitos aquí. Esa es la familia de la mujer que lo porta. Y en Oaxaca tú puedes ver mujeres ancianas que tienen 1, 2 y 3 hileras de muñequitos que además son muy difíciles de hacer. Increíble. Y las flores son alelíes. Y siempre vas a encontrar lo mismo. Eran originalmente blancos con bordados de las flores, de colores. Ahora, para promover los textiles en nuestro país, se han hecho de ya tela comprada y bordados, pero ya son más comerciales. Los originales son muy caros, porque tardan 6 u 8 meses en hacer un huipil. Cuando fui a Oaxaca y pudimos convivir un poco con la comunidad triqui y saber un poco de esta sabiduría en el huipil, me dijeron que tardaban 1 año en hacer el huipil. O sea, tardan mucho tiempo. Y también varía el significado según la mujer que lo haga. No, y que lo porta. Y que lo porta. Y que no es como una prenda que sea muy fácil de vender, de decir sí, porque está contando y está narrando una historia muy propia. Así es. ¿No? Y todos los huipiles tienen ese código de información con respecto al pueblo originario del que se trate. Fíjate que en México hace muy poco se empezó a hablar de nuestra tercera raíz, que son los negros. Y ellos tienen historias increíbles de música, también cosmogónicos, la tortuga. En Ayutla llegaban los estudiantes negros y me decían, no me digas negro, Elsa. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? Porque fíjate, esa vergüenza étnica que aún en este siglo XXI prevalece. De no querer ser lo que somos. Y reconocernos y tener una identidad y sentirnos orgullosos de lo que somos. Claro. Por ejemplo, Elsa, ¿a ti te ha tocado todo este cambio institucional, social? Porque mi abuela, que era de Guerrero, pertenecía a un pueblo que se llamaba La Libertad. Y yo desde niña lo conocí como La Libertad y también con esa simbología. Pero a ella le mutilaron su lengua materna, ¿no? Dijeron, su padre le advirtió que no la hablara porque hablarlas significaba sufrir y no querían que ella sufriera. De igual forma, en la ciudad jamás se ponía un huipil. Solo se lo ponía cuando iba a su pueblo, porque ahí sí se podía portar un huipil. Este poco orgullo de lo que somos, de toda esta ancestralidad y sentir vergüenza todo el tiempo, uno sigue encontrándose a gente adulta que vivió mucho esta discriminación, este rechazo, y la gente que rechazamos, éramos porque éramos profundamente ignorantes. Sí, realmente conocemos muy poco de nuestros pueblos originarios. En Japón, Toshinori-san, mi consuegro, cuando me vio que llegué al aeropuerto, él estaba con los ojos, él es de ojos muy pequeños, pero se le abrieron de ver mi huipil, mis huipiles. Él pensó que al ir a Japón yo iba a llevar lo que yo digo, ropa urbana. Y no, yo viajo con mis huipiles. Y quiero decirte y compartirte que una atención y un respeto y una admiración por los huipiles. Es como si ellos anduvieran de kimono todos los días. Porque ellos tienen kimono de gala, kimono de verano, kimono de invierno, pero son carísimos. En Kioto sí puedes ver a las jóvenes con sus kimonos. ¿Por qué, ¿por qué nosotros tenemos esa vergüenza étnica? ¿Por qué no vestir así? A mí me han discriminado muchas veces. Claro. Y en muchos lugares. Y lugares como Palacio Nacional, como Palacio Bellas Artes, como Secretaría de Educación Pública, en donde trabajé mucho tiempo. Yo llegaba a trabajar de huipil y guaraches. Y como que la gente se fue acostumbrando a verme así y a reconocer que era yo una gente preparada. Diseñé el programa de niños a la SEP y lo estuve operando y fue todo un éxito. Y es maravilloso ver cómo los niños, cuando nos escuchan hablar, cuando podemos comunicarnos con ellos de manera tan directa, tan coloquial, vamos a decir, ahí entre los murales de Diego Rivera y hablar en el patio de las fiestas, y que ellos veían ahí los huipiles. Y es increíble cómo ellos no tienen prejuicios. Los prejuicios los tenemos los adultos y los transmitimos con nuestras actitudes a los niños y a los jóvenes. Imitamos, desafortunadamente, los jóvenes imitan las modas estadounidenses o europeas o de otros países. A mí me da mucha tristeza que el sombrero de guerrero de Tierra Caliente, que es tan hermoso y tan fresco, se ha cambiado por una cachucha. Mi padre usaba sombrero aquí en Ciudad de México de fieltro y era una elegancia, porque hubo una época en los años entre los 25 y los 40 en donde el sombrero era parte de la indumentaria masculina. Y bueno, se ha perdido también eso. No solo las mujeres, también los hombres. Claro. El uso del sombrero. Y esta cuestión que habías marcado muy al principio de es una cosa de mujeres. Ah, es la cultura suave. Yo no soy antropóloga, pero me gusta leer e investigar. Y en Tlacoachistlahuaca, Guerrero, la Sierra de Guerrero, si tú caminas por el pueblo vas a ver que amarrados a los árboles de mango están los telares de cintura, y ahí en ese lugar puedes ver indígenas amuzgas con sus trenzas chiquititas, chiquititas, porque es una mezcla de afrodescendientes con amuzgos. Entonces, eso somos mezcla, y eso nos da una identidad, una mexicanidad. Y ellas son las depositarias de lo que llaman los antropólogos la cultura suave. Esto es los textiles, la alimentación. Ellas conservan las recetas deliciosas que se preparan en esos lugares y que puede uno disfrutar. Ellas conservan estos códigos. Claro. Tú no vas a ver un diseño como en los tenangos, que no tienen un diseño para copiar, sino ya lo tienen registrado cognitivamente y lo van plasmando. Tienen unas manos maravillosas. En Oaxaca, en la zona de los Guaves, ya algunos jóvenes y señores que no tienen trabajo se han animado a acercarse a los bastidores a bordar. También. Pero eso es rarísimo, es un pequeño grupo, los Guaves. Pero todo lo demás son mujeres. Por ahí vi un comentario de alguna chica que lo compartió, que pudieron matar, dice, esta conquista pudo matar muchas lenguas, pero esta escritura no la pudieron eliminar, ¿no? Es algo que permanece. Que permanece. Y fíjate que cuando tú lees José Vasconcelos, primer secretario de Educación, sus brigadas culturales. Yo creo que los maestros lo entendimos mal, porque si bien le venían lecturas de la Ilíada, la Odisea, en fin, no tenían por qué prohibir el que hablaran su lengua materna. Sí. Seguramente lo hicieron por necesidad, porque ellos no sabían hablar náhuatl, no sabían hablar otros idiomas de los pueblos originarios, y su forma de comunicarse era el español, que decimos ahora, que antes le decían castellano. Y para evitarse problemas de comunicación, entonces le pedían a los niños que solo hablaran en español para poderse entender. Uh-huh. Y es muy triste que se hayan perdido tantas lenguas. Los pápagos se están extinguiendo, Jan. Quedan alrededor de 200. Ellos están en la frontera con México y siguen resistiendo, siguen resistiendo. Los pueblos originarios están en lugares muy apartados porque eran zonas de protección. Eran, hasta ahí no llegaban los conquistadores, ¿no? Claro. Entonces eran zonas de protección, por eso es que están tan aislados. El único estado en donde no he visto un pueblo originario es en Nuevo León. Es cuestión de investigar qué pasó, ¿no? Porque seguramente ahí en ese territorio existieron. Fíjate que ahorita que estábamos hablando de cómo se recuperan, recordé un cuento de amor, y para los jóvenes que nos están viendo. El cenzontle, el ave de las 100 voces, estaba cantando de árbol en árbol, de montaña en montaña, cuando de repente ahí abajo vio en el agua algo que se movía. Era una trucha. Pero los rayos del sol se reflejaban en sus escamas de tal manera que quedó enamorado el cenzontle de esos colores tan hermosos. Fue bajando hasta llegar muy cerca. La trucha se movía y se movía para que el cenzontle la viera. El cenzontle cantaba con más emoción una melodía, al siguiente otra melodía y otra melodía, y la trucha seguía avanzando. Ella no se puede detener en su camino, y se enamoraron, se enamoraron. Y la trucha, una mañana cuando el sol estaba reflejando los colores de sus escamas, se acercó a la orilla y el cenzontle le declaró su amor con una melodía hermosísima. Y la trucha le dijo: yo también te quiero, pero tú no puedes entrar al agua. Si entras te morirías, y yo no quiero que te mueras. Y el cenzontle le dijo: yo te adoro, te amo, pero si tú sales del agua te vas a morir, y yo no quiero que te mueras. Hicieron un pacto, Jan. El cenzontle sigue el movimiento de las truchas. Por eso cuando los escuches cantar, seguro hay un río cerca y hay una trucha moviéndose ahí. Los abuelos nahuas dicen que el amor es así. Hay amores que existen, pero que no pueden ser. ¡Ay, qué belleza! Ay, querida Elsa, estamos a punto de concluir este programa. Nos quedan así muy poquitos minutos, pero no quiero que te vayas sin que me contestes dos preguntas. Dime. Según tu forma de ver el mundo, ¿qué sucede cuando una lengua muere o cuando una comunidad muere? Y la segunda pregunta es, ¿para qué contar y para qué seguir contando? Te contesto la primera. ¿Para qué contar? Para conservar la historia, las tradiciones, la cosmogonía, no solo de los pueblos originarios, porque también cuento cuentos de la literatura universal, pero es preservar. Como narradores tenemos la responsabilidad moral de investigar, conservar y difundir esa tradición oral. ¿Qué pasa cuando una lengua muere? Se muere el pueblo originario. Porque si no sabes los códigos de la indumentaria, si ya es la estructura cognitiva de un idioma, va a determinar muchas cosas. Y en nuestro país, desafortunadamente, han muerto muchas lenguas. Claro. Debemos estar tristes por eso. Pero las que existen debemos conservarlas. Y defenderlas. Y defenderlas, difundirlas, sobre todo los jóvenes. Yo veo que cantan en inglés, se mueven. ¿Y qué dicen esas canciones? Porque a veces no saben ni lo que están cantando. Tampoco saben esos códigos, ¿no? Porque cuando hablan de más gasolina, ¿de qué están hablando? Y que ahí también viene un choque cultural, ¿no? Así es. Esta globalización. Y no es que una cultura valga más que otra, no, pero tendemos a comparar siempre las cosas, diciendo que una es más que la otra. Y ahí es donde hemos cometido estos errores milenarios de porque creemos algo que es mejor que el otro, abandonamos el origen. Las culturas no son mejores ni peores. Claro. Simplemente somos diferentes. Te puse el ejemplo de mi consuegro japonés. Por supuesto. Y ahí es donde entra la riqueza, donde vemos estas diferencias y nos la apropiamos. Así y no es. La miramos como comparando, ¿no? No. Y honrando algo porque vale más, cuando no vale más. No, es reconocer, claro, y sentirnos, no sentir vergüenza étnica. Por supuesto. Y consultar, ir a casa y ver quién la abuela, si sabía. La abuela, el tío, la bisabuela, vecina. La vecina. Y escribir, claro, conservar esas historias y sentirnos orgullosos de lo que somos. Somos un país con culturas milenarias dignas de presumirse. Sí, muchísimo. Ay, Elsa Oralia, pues el tiempo se nos acabó, pero ha sido delicioso conversar contigo. Yo creo que, ay, ojalá puedas venir a otro programa para que nos cuentes más sobre estas vivencias, estos viajes, estas personalidades con las cuales te encontraste y te ayudaron a formarte o a resignificarte también. A resignificarme. Y un abrazo a los jóvenes. Señoritas, maestros, maestras que nos escuchan el día de hoy, para los maestros hay que trabajar sobre nuestra identidad. Claro. Y a los jóvenes, conocer nuestros orígenes. Por supuesto. Pues esto ha sido todo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a todas las que nos acompañaron. Esto fue Contarse, programa dedicado a la narración oral. Yo soy Jan Rosagel y nuestra invitada fue la querida Elsa Oralia. Muchas gracias. Gracias, Jan. Nos vemos muy pronto.